Pelotazo buscando a Loco Ventos en ataque, gana de cabeza, el balón que pasa muy cerca, muy cerca, muy cerca de las vueltas, que ha sido el hombre que está marcando en la media cancha, ataca Ventos, se va a toda velocidad, a toda vapor aparece Ventos, intenta ganar ahí en ese sector, termina yéndose contra la línea, manda el centro retrasado, llega el recorte de Palacios, penalti, penalti, dice el árbitro principal, falta dentro del área y el árbitro la marca como pena máxima que favorece al equipo de Ahuachapán. Viene ese penalti entonces, pena máxima que favorece al equipo de Ahuachapán. Ganó el balón en potencia, en velocidad Alejandro Ventos por la banda, se fue, tomó línea de fondo, mandó el centro retrasado y ahí llegó la inteligencia de Palacio, recibe en Tobías, mano sin cintura para Palacio, se impulsa Palacio, se impulsa Palacio, va muy despacio, en el toque, balón al fondo, el gol de Ahuachapán FC, se marca el Palacio. Digo, marca el empate Palacios, llega el 1-1, exactamente sobre el minuto 30 de esta parte inicial. Aparece el empate, Henry Palacios la manda al fondo desde el punto penal. Eso está empatado 1-1 aquí en el estadio Simeón Magaña de la ciudad de Ahuachapán. Rechaza rápidamente el equipo Alacranes, ahora domina Henry Fuentes, aparece Henry con el pelotazo, tanto Diego en ataque, aparece Fuentes, una fuerte falta de viento, me parece que puede ser amonestado. Vamos a esperar algunas indicaciones, Diego ingresa al área. Hacía falta, pareció falta definitivamente, no dice el árbitro principal y es balón que favorece desde el saque de banda Alex. Y del centro de Ventos el toque de cabeza de Henry Palacios que... Final del 90 minutos aquí en el estadio Simeón Magaña de Ahuachapán. Gana el equipo visitante Alacranes 3-1 al equipo de la Ahuachapán FC.